Ahorita tenemos encargados de despacho. Encargados de despacho, en San Francisco y en... Uh-huh. ¿Y vienen en todos o no? No, por supuesto no. Enfatizando el liderazgo que tienen que tener los presidentes municipales, dándole siempre su lugar a esa facultad constitucional que tienen, siempre anteponiendo que ellos también sean los que den visto bueno a algún movimiento, a algún cambio de directores, y eso es lo que también nos ha pedido la gobernadora. Yo siempre he enfatizado con los presidentes municipales, cualquier cambio o fortalecimiento de la ciudad, de los municipios, tenemos que ir de la mano.